juego desde chiquita los dos deportes y bueno, he ido manejando los tiempos como he podido hasta que me fui a España, que ahí me dediqué solo a patín. Y bueno, de vuelta estoy acá con césped, que estoy muy entusiasmada. Bueno, y por ejemplo ahora estás en la final de hockey césped y en hockey sobre patines jugando en Concepción. Sí, estamos en las dos finales, así que espero que sean los resultados favorables en los dos hockey. ¿Puede haber campeona de hockey patín y hockey césped, digamos? Sí, ojalá que sea así. Bueno, y además campeona del mundo el año pasado. Sí, fuimos campeonas del mundo el año pasado y en el 2010 también. Así que bueno, el año que viene es el mundial y esperemos revalidar el título. Bueno, ¿qué te gusta más, hockey sobre césped o hockey sobre patín? Elegí uno. No puedo. Bueno, siempre he elegido patín y bueno, creo que hasta ahora lo sigo eligiendo. Pero bueno, ahora me estoy entusiasmando mucho con césped y también siempre me ha gustado y nunca he podido dejarlo. Así que los dos me gustan por igual. Se complica un poco por el tema del palo, ¿no? Del revés de palo del hockey sobre césped. Sí, por ahí, bueno, me confundo, pero ya como llevo toda la vida jugando así, estoy acostumbrada.